Tabasco. Guión mientras la presidenta de la Canacintra en Tabasco, Mayra Elena Jacobo Priego, pidió que exista claridad en la elaboración del reglamento de la Ley de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios que permite la asignación directa. El abogado constitucionalista Sergio Antonio Reyes Ramoses considera que por parte del Congreso local se puede interponer un recurso inconstitucional contra las reformas. Un camino para ciudadanos y empresarios que estén en contra. El abogado constitucionalista Sergio Antonio Reyes Ramos, también presidente del Colegio de Abogados Tabasqueños SAC, indicó que incluso podrían acogerse al amparo empresas estadounidenses y canadienses, mientras siga la vigencia del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, TLCAN. Comentó que lo primero que salta a la vista con estas reformas es que nada tienen que ver esas obras, a que hacen referencia con la refinería en sí. La refinería se rige por leyes federales. Lo que se va a hacer de la obra, construcción, el equipamiento se tiene que regir por leyes federales. No tiene ninguna injerencia el Estado. Sin embargo, obras derivadas, relacionadas como le llaman ellos, podrían ser carreteras y de urbanización, argumentó. Oh, shit.